Hola a todos, y estamos otra vez por aquí con nuestro diario bíblico, donde aprendemos cada día de la palabra de Dios. Y por aquí te muestro cómo está quedando de gordito nuestro diario con todas esas páginas que hemos realizado. Y si quieres iniciarte por aquí, te dejo un video donde te explico cómo puedes comenzar tu propio diario bíblico. Y por acá te muestro la página que hicimos la semana pasada, que se encuentra en Jeremías 29:11. Y vamos a el diario de hoy, que se encuentra en Salmos 72, versículo 19, que dice: Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Que en nuestra boca esté siempre una alabanza al Rey de Reyes, y podamos afirmar que la tierra sea llena de su gloria. La palabra amén tiene como significado así sea, que es lo mismo que una afirmación o acuerdo. Con esta palabra contestamos a una bendición, y es nuestra respuesta de afirmación donde dejamos saber que lo dicho anterior a esto es afirmativo, correcto y que queremos que se cumpla. Usa esta palabra correctamente y no para afirmar cosas negativas como enfermedad, malos pensamientos o malos sentimientos. Y de este lado vamos a hacer el arte del día de hoy. Y por acá nos vamos a concentrar en la palabra amén. Vamos a realizar el arte relacionado a la palabra amén. Así que por aquí tengo ya adelantado esta parte que he preparado en la computadora con el versículo, y aquí escribimos amén bien grande en letras gruesas. Y tengo esa pieza de cartulina en color negro que he cortado del tamaño de la página de mi diario. Y por este lado y por acá vamos a hacer unas flores utilizando estas herramientas que debes tener en tu casa. Unos palitos de madera como este que tiene un círculo bastante pequeño, y este otro. Como puedes ver, son casi parecidos. Y vamos a usar la goma de borrar de un lápiz. Estos van a ser nuestras herramientas para crear esas flores. Y vamos a utilizar estas pinturas que son tridimensionales. Estos son los Liquid Pearls y los Paper Pens en diferentes colores, y también vamos a utilizar pinturas acrílicas. Entonces voy a buscar este papelito donde voy a ir colocando la pintura y simplemente vamos a hacer puntos con estas diferentes pinturas. Pero antes voy a marcar, o sea, voy a dibujar el diseño de la flor, así que voy a utilizar este círculo y también voy a hacer unos pétalos que voy a cortar por ahí a mano para formar las flores, que las voy a trazar primero con el lápiz. Y ahí viste que tracé la parte del centro para saber más o menos dónde va. Y luego que hagamos eso, entonces vamos a comenzar a pintar. Y mientras vemos ese proceso, vamos a hablar un poquito sobre la palabra amén. Y estuve buscando en el internet algunas reflexiones sobre esto. Y encontré en la página énfasisenlaverdad.org/amén. Dice que amén es uno de los vocablos bíblicos más conocidos entre el ambiente cristiano y no cristiano, y este aparece 124 veces solamente en el Nuevo Testamento. Es de origen hebreo y significa así sea o así es. Viene siendo un acuerdo o una afirmación. Entonces, también encontré en otra parte que no escribí, que decir amén es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir, con miras a ratificar una proposición o a unirse a una plegaria. Entonces, yo decidí hacer este versículo, escogí este versículo en particular, ¿verdad? Pero lo que quiero hablar es sobre el amén y cómo estamos tan equivocados cuando muchas veces utilizamos esa palabra erróneamente, incorrectamente. Y últimamente pues se ha visto mucho en las redes sociales que hacen estas publicaciones y anuncios donde ponen alguna imagen de una persona enferma o un accidente, un niño enfermo. Sí, y casi siempre vemos que es algo triste, quizás una foto de una persona que es discapacitada, una persona que tiene problemas físicos en su físico. Entonces te colocan un mensajito que no subas o no dejes pasar esta imagen sin escribir un amén. Entonces yo me pregunto, ¿por qué yo tengo que escribir un amén cuando aparece una foto o una imagen de estas? Cuando amén lo que significa es así sea. O sea, yo estoy diciendo así sea que esa persona se quede enferma o luzca como se ve o esté en la condición que esté. O sea, estoy diciendo, estoy afirmando que esa persona siga así. Entonces, la gente está muy equivocada, porque tú ves en los comentarios cómo enseguida las personas escriben amén, 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 todos escriben amén y lo comparten. Y entonces vi hace poco un video que explica que este tipo de publicaciones es un engaño, es algo que atrae a las personas, ponen imágenes que atraen a las personas, cosas morbosas que llaman tu atención, para que tú entonces escribas amén, e inclusivemente dicen que si no lo haces vas a tener no sé qué, cuántos años de mala suerte. Bueno, de verdad, eso es una tontería, por decirlo así. Y vi ese video recientemente donde explica que existen estas compañías que se dedican a hacer esto para ganar publicaciones o algo así. No sé exactamente cómo lo hacen, pero ellos ganan de alguna manera haciendo estas publicaciones, y mientras más gente lo comparte, esos datos de las personas que los comparten, ellos agarran esos datos y se los venden a estas compañías que se dedican a hacer esto. Entonces, de verdad que les exhorto a que se orienten mejor, que conozcan más de la palabra de Dios, ya que esta palabra en específico, que es la que estamos hablando hoy, amén, no solamente la utilizan los cristianos, sino también personas que no son cristianas la utilizan por cualquier motivo, como les acabo de decir. En nuestro país tenemos la costumbre de que cuando nos despedimos o cuando llegamos a un lugar, a casa de tus padres o a casa de algún familiar, decimos bendición y él nos dice Dios te bendiga. O entonces es una manera de llevar ese saludo, ¿no? Cuando nos dicen Dios te bendiga y la otra persona contesta amén. Esa es una manera positiva de usar el amén, es una manera correcta de usarlo. Y Otra manera de utilizar el amén es cuando te dan el saludo, que te dicen Dios te bendiga y tú contestas amén, que así sea, que Dios me bendiga y a ti también. Entonces es bien importante que recordemos que amén significa así sea, viene siendo una afirmación, así sea o así es. Entonces les quiero compartir un cántico que cantamos en la iglesia, que esta vez no lo voy a cantar porque estoy un poco afónica, y se llama asimismo amén, y dice: por cada cosa buena que Dios hace y no puedo ver, digo amén. A la virtud sanadora de Cristo que vive en mí, amén. Cada esperanza que aún sueño es, y al pensar en Jesús, se hará realidad. Confío en su amor y en su poder, digo amén, amén, amén. Así será, amén. Qué bonito cántico, y viene perfecto para esta ocasión. Entonces recuerda que amén, con decir amén, no es, esta palabra no es una palabra mágica, que con esta palabra al decirla vas a ganar buena suerte o vas a hacer que esa persona sea sanada o cambie su situación. Lo que lo hace posible es la fe y el poder de Dios. Dios tiene el poder de hacer esas cosas posibles. Solo tenemos que poner nuestra fe en Él y confiar en que Él así lo hará. Y por eso decimos amén. Y por aquí te muestro este palito que he estado usando con la pintura acrílica de color amarillo. Y por acá ves los puntitos que hice. Esta vez los hice más separados. Se supone que la técnica es así. También voy a usar este otro color fucsia. Se supone que en esta técnica de puntillismo, que me parece que es así que se llama, se hagan esos puntos separados. O sea que se va a ver entre medio de cada punto el color de la superficie, que en este caso es esta caldolina de color negro. Se supone que se haga una línea dando la forma que quieras. En este caso estamos haciendo esos pétalos. Y se supone que se vaya haciendo en línea. Y luego cuando hagas la segunda línea, sea poniendo los puntos entre medio de dos puntos que tienes ya en la parte de arriba. Pero como yo no soy experta, pues aquí estoy inventando. Es la primera vez que hago esta técnica. Y como puedes ver, pues la primera flor que hice, los puntos quedaron muy cercas. Entonces ya en esta pues estoy tratando de hacerlos más separados. Y al principio del video pudiste ver cómo primero dibujamos la flor utilizando una tapita de la pega para la parte del centro de la flor, y para los pétalos cortamos de un papel de fotocopia dos pétalos diferentes, los cortamos a mano. Hicimos un pétalo que es un poco más largo y más angosto, y también hicimos otro pétalo que es un poco más corto y más ancho, que esa es la flor que estamos haciendo ahora. Hice, o sea, marqué esas flores con el lápiz en la cartulina negra para poderme guiar y luego colocar los puntos, que es lo que estamos haciendo ahora. Quizás seas una persona más atrevida y te atrevas a hacer tus propios diseños así a la ligera, sin usar dibujos como yo estoy haciendo. y vamos ya un poquito más rápido. Y ahí ves cómo le vamos poniendo otra capa en otro color a una de las flores. Esta flor tiene los pétalos más anchos, así que le podemos seguir añadiendo diferentes colores. Y por acá utilizamos este bolígrafo blanco de Jelly Roll para hacerle unas rayitas alrededor del centro y los pétalos de las flores. Entonces acá ya vamos a ir pegando lo que es la parte del centro de nuestro arte. Colocaremos esta hoja de papel de color blanco. Y encima vamos a pegar la pieza que hicimos impresa en el programa de Scrapbook Factory Deluxe. Este programa yo lo conseguí en Office Max hace mucho tiempo atrás y lo utilizo para este tipo de trabajos. Cualquier trabajo que tengas que hacer impreso. Este scrapbook, puedes hacer tus páginas digitales de scrapbook, tiene embellecedores, como le dicen, embellishments, que puedes utilizar digitales, como también los puedes imprimir y cortarlos y utilizarlos a papel en tus libros de recorte, scrapbooks, etc. Y también puedes hacer otros proyectos como tarjetas, tags, cajitas, sobres, diferentes proyectos que puedes hacer en papel. Bueno, y aquí ya hemos avanzado en nuestro arte. Aquí ya estamos listos para pegarlo de nuestro diario. Vamos un poquito más rápido. Y ya lo pegamos aquí, como todavía está húmedo, voy con cuidado pegando los bordes. Y por aquí ya lo tenemos, bueno, casi listo, porque fuera del video le hice otros detalles con el mismo bolígrafo blanco que ves aquí. Aquí le hicimos estos puntitos a la palabra amén con ese mismo bolígrafo, y con el Sharpie Pen le hicimos estos puntitos por la parte de afuera. Y también utilizamos este bolígrafo o marcador de Paper Mate, este color vino, y le pasamos como si fuera una sombra en la parte de abajo de las letras de amén. Y ya esta parte está seca, pero todavía hay algunas partecitas que están húmedas. Así que voy a dejar el diario así abierto para que se seque. Y en las fotos del blog vas a ver los otros detalles que le hice con el bolígrafo blanco. Y bueno, espero que te haya gustado el diario de hoy y que te animes a realizar tu propio diario para que así puedas seguir instruyéndote en la palabra de Dios y puedas compartir la palabra con otros. Espero que te suscribas a mi canal para que puedas seguir viendo los videos que van saliendo. Te dejo el link por aquí y debajo en el cuadro de descripción de este video para que puedas entrar a mi blog para más detalles. Dale like a este video, deditos arriba, y gracias por visitarme. Será hasta la próxima. Bye.